raro usted por acá. Inspector Ferrari, mucho gusto. Que yo sepa, no nos presentaron todavía. Pero la televisión se encargó de hacerlo famoso. No es lo mejor que me pudo pasar. ¿Para mí? Sí, por tomarse la molestia de venir a verme. Le agradezco. Al contrario, la agradecida soy yo. Tal vez este sea el comienzo de una bella amistad. Vio el final de Casablanca muchas veces, parece. Usted también, por lo que veo. Los escritores utilizamos las buenas frases, aunque sean de otros. Me lo imaginaba. El sillón verde. Y yo dije que me lo dejaran acá en el decorado. Lo habrá mandado a sacar Pedro. ¿Pero quién es Pedro para dar órdenes aquí? ¿Y quién es Pedro? Sí, arregle con él. Anda a buscarlo. Pero viejo de mierda, debe estar dando vueltas al pedo por el canal como siempre. Y vos vas y traes el sillón y lo dejás acá en el estudio. ¿Está claro? Está bien, ¿qué le pasa? ¿A vos qué te importa lo que me pasa? Decirle al viejo choto ese que si se hace el canchero lo voy a hacer echar a la mierda. Eso me pasa. Linda cagada. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡No! El crimen nos une, inspector. Hasta un punto, señora. Rebeca, por favor. Rebeca. Los policías persiguen criminales y una escritora los necesita. ¿Y los policías no? Si no existieran los criminales, ¿usted qué haría, por ejemplo? Tantas cosas. Estaría más tiempo con mi hijo, dormiría 8 horas seguidas, caminaría tranquilo por los parques. Y se quedaría sin trabajo como yo, si no tuviera criminales que inventar. ¿Se da cuenta que estamos unidos? Puede ser, discúlpeme. ¿Algún problema? El encuentro va a quedar para otro día, señora. ¿Puedo ayudarlo en algo? Desgraciadamente no, señora. Inspector. Si es algo relacionado con su nuevo caso, a mí me gustaría... Discúlpeme, poder... pero este no es un trabajo para escritoras. Inspector.
¿Y cuánto tiempo estuvo fuera de su sección? 20 minutos, media hora más o menos. ¿No es lo mismo? No miré el reloj. El tiempo de llevarlo a tirar al decorado, qué sé yo. Bueno, ¿y había algún extraño cuando salió? ¿Alguna persona que lo resultara sospechoso? Pedro y yo nada más. Pobre Pedrito. ¿Era tan buena persona? Inspector, acá está el hombre. Pero primero que... quiero ver el lugar. Yo ya lo vi. Mírelo de nuevo. Ok. Seguro que tiene que ver con el caso de la chica que mataron en el canal de televisión. Ay, no, quizás lo llamaron de la casa. ¿Y cómo lo sabe? Intuición de escritora policial. Quiero que averigües. ¿Y a quién le pregunto? Una buena secretaria debería saberlo, mi querida. ¿Qué busca? Petróleo. ¿Por qué no espera que lleguen los del laboratorio? Porque soy muy curioso desde chiquito y no confío más que en mis ojos. Llévenlo. ¿Por qué este hombre, digo yo? Alguna razón tiene que haber. Quédese hasta que vengan los de huellas y procure de que nadie mueva nada. Ah, pero yo estaba interrogando... Usted hace lo que yo le digo. Por ahora este caso lo manejo yo. ¿Qué tenemos, Cali? Un tiro en el pecho, calibre grueso, pienso. Pero no salimos de uno y nos meten en otro. Por favor, ayer puñaladas, hoy balazos. Yo, lo de la piba me parecía más pasional, pero este es un trabajo muy prolijo. Un profesional. Qué desastre. No es el mismo estilo. A mí me parece demasiada casualidad siempre en el mismo lugar. Pero yo le digo que tiene que haber algo más. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? No dormí toda la noche. ¿Vos no tomas nada para dormir? Yo me parece que tengo, siempre tengo alguna pastilla para dormir. No. Marta, ¿qué va a pasar conmigo ahora? ¿Qué va a pasar con vos? No va a pasar nada. Si vos decís todo lo que yo te dije, todo va a andar bien, no te preocupes. Sí, pero el policía dijo que iba a volver. ¿Qué te importa lo que diga el policía? No te importa nada. Pero acá está. Vos rompiste la agenda que te dije, ¿no? Sí, pero si vuelve el Cana y me pregunta, ¿qué le voy a decir? Lo que te dije. Que vos vivías con Eugenia, pero que no te metías en su vida privada. Eso es todo. Pero si ya se lo dije y no me creyó nada. ¿Quién se lo va a creer a eso? Ese no es tu problema. Vos no cambies una coma de las cosas que decís. Es por unos días nomás hasta que se tranquilicen las cosas. Sí, pero ahora hay mucho quilombo. La radio. Los diarios. En mi casa tuve que desconectar el teléfono en la puerta de la calle. Tengo un montón de gente que no me deja ni entrar. Un poquito, ¿querés? En unos días no se va a acordar nadie de Eugenia. Ni el Cana ese que te persigue tanto. ¿Qué pasa? ¿No me crees? No sé. Vos hacés todo lo que yo te digo, que todo va a andar bien. Ay, Marta. Decime la verdad. Eugenia. ¿La mató Alfredo Méndez? ¿Qué pasa con vos? ¿Entendés bien lo que te digo yo? Si lo entendés, cerrá la boca. Entonces fue él. Fue Méndez. Fue Méndez. Si volvés a pronunciar ese nombre, vas a terminar como Eugenia. ¿Me entendés? Esto no es una jodita, ¿eh? Comisario. No hace falta que le explique lo que estas desgracias significan para la empresa. Necesitamos que se aclaren cuanto antes. ¿Y usted piensa que nosotros la queremos complicar? Y con la menor publicidad negativa que se pueda. Ah, también eso. Ferrari, el señor Bellini es miembro del directorio del canal. No te imaginas. Este es un canal para toda la familia, con una tradición impecable. ¿Se imagina qué desastre para nosotros si el público nos identifica con la desgracia, con la muerte? No se preocupe que alguien ya trató de asociarlos. No lo entiendo. ¿Por qué no le pregunta al conductor este, cómo se llama? Ignacio Reyes. Ese. Pregúntele por qué hizo el circo que hizo con el asunto de la chica y si piensa hacer lo mismo con esto. No hubo novedades, señor Reyes. Bueno, hasta que salí del canal, no. Pero permiso, ¿eh? Hola, sí. Alejo, acá con la señora. Sí, Ignacio. Sí, estoy haciendo una nota con la señora Rebeca Núñez. ¿Cómo? ¿Y mandaste una cámara? Bueno, sí, en cuanto termino voy para allá, ¿eh? Sí, hasta luego. Dígame, ¿usted tiene información secreta? ¿Qué pasó? Otro muerto en el canal. Ya va.
puedo pedirle un favor muy especial. Vos sos el responsable de lo que haga Ignacio. ¿Usted vio los ratings de ayer con la edición especial de la muerte de Eugenia? Pero mírenlo, después va a decir si hay que pararlo o no, Bellini. Igualmente no podemos quedarnos pegados con algo así. Estamos hablando de... Sí, de cosas que pasan de verdad, noticias, como las que damos todos los días. Estamos hablando de crímenes en nuestra propia casa, para vos es igual. ¿No te das cuenta que por más noticias que sean, corremos el riesgo de caernos? Pero mientras tengamos al público con nosotros, no. ¿Y las agencias? ¿Y los anunciantes? ¿Qué van a decir? ¿Van a huir despavoridos ante tanto cadáver? La imagen del canal queda destruida. Bueno, ya sabes. Acá no entra nadie. A partir de ahora es como si fuera mi oficina. ¿Y yo qué? ¿Me quedo acá en la puerta? ¿Porque tiene algún problema? Ah, no, no. Si hay algo que me encanta es quedarme parada como un vigilante. No lo imaginaba. Sentate. A ver, empecemos de nuevo y despacito. Mirá que vos sos el principal sospechoso, así que tenés mucho cuidado con lo que me vas a contestar. ¿Sos sospechoso? Pudiste haber matado a tu jefe sin que nadie se diera cuenta. ¿Esto es tuyo? Sí, ¿de dónde la sacó? De tu armario. Jamás vi esa pistola. Pero es demasiada casualidad que la hayamos encontrado justamente en tu armario, ¿no te parece? Y alguien la puso. ¿Quién? No sé. Pudo haber sido cualquiera. ¿Y de dónde sacó eso esta guacha? ¿Qué sé yo? Está asustada, dice cualquier cosa. No dice cualquier cosa, carajo. Dice mi nombre, me está acusando. Pero no te pongas loco, no te puedo contar nada, viejo. ¿Qué hija de...? Sonia. ¿Qué? ¡Sonia! ¿Qué vas a hacer? Por las buenas del caso, estas minas no entienden si no es con mano dura. La casa está llena de periodistas, fíjate muy bien lo que vas a hacer. ¡Me cago en los periodistas! Esto es más importante. Este no fue. Este pibe no es capaz de tirar un petardo ni en Navidad. Entonces puede ser que el arma se la hayan puesto. Todo puede ser. Encima no fuma. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo me entiendo. ¿Pero me estás hablando en serio? No quiere que se toque más el tema. Y vamos a perder la premisa, pero eso es una locura. Es una orden. ¿Y los demás canales también la van a cumplir? No sé, no es mi problema. Sí, claro que sí, es el tuyo y el de todos. Dentro de 10 minutos esa noticia va a estar dando vueltas por el mundo y la puerta del canal va a estar llena de cámaras. Vos sabés mejor que nadie que una noticia así no se puede guardar tanto tiempo. Ya lo sé, Ignacio, ya lo sé. Pero Bellini fue claro. Esto es una guerra. Si nosotros no salimos primero, los demás nos hacen pelota. ¿No es mucho peor eso? Bellini prefiere correr el riesgo. Hay una ética. ¿Vos hablándome de ética? Me dijeron que el inspector Ferrari está por acá. ¿Quién lo busca? Rebeca Núñez es mi nombre. Yo hace un rato estuve con él hablando, pero tuvimos que interrumpir porque... ¿Rebeca Núñez en persona? Yo soy la persona que habló con usted anoche. Oficial ayudante Vallejo. Ah, mucho gusto. ¿El inspector? Adentro, interrogando. Sí, sí, pero no se lo puede interrumpir. No importa. Voy a esperarlo. Después de mi viejo. Está bien, tranquilízate. Quería mucho, mucho. No llores. Te creo. ¿Cómo le va, inspector? ¿Qué hace usted acá? Soy una invitada. No por mí. Que este muchacho no salga y hable con nadie. Lo vamos a llevar en guardia. Un segundo, por favor. Discúlpeme, pero estoy trabajando. ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué? Tal vez le parezca ridículo lo que voy a pedirle. O quizás una locura, pero... ¿Qué cosa? Sé que no es trabajo de escritora, como bien usted lo dijo, pero... yo quisiera estar a su lado en esta investigación.
¿Será eso posible? ¡No, por favor, no me mates, no! Si no gritas, no te pasa nada. Es un juego divertido, señora. Habíamos quedado en que mi nombre es Rebeca. Bueno, muy bien, Rebeca. Esto no es un juego, es un libro de aventuras. Por supuesto, eso lo sé. No estoy tan seguro. Aquí hay sangre y muertos de verdad. Por eso es que se lo estoy pidiendo. Porque necesito por primera vez en mi vida estar en contacto con un crimen de verdad. Me lo imaginaba, pero no puedo. ¿Por qué? Porque una cosa es que le cuente una historia policial que ya pasó para entretenerla. Yo nunca pretendí y eso. Y otra muy distinta que permita que usted se meta en el medio de mi trabajo cuando lo estoy haciendo. Prometo no molestarlo. No voy a interferir en sus investigaciones. ¿Eso cree? No, no, no lo creo. Estoy segura. Yo sería para usted como una especie de corresponsal de guerra, ¿me entiende? Sí, lo entiendo. Por eso le digo que no. Un observador, inspector. No me gusta que me observe, ni menos cuando estoy trabajando. ¿Tanto le molesta mi presencia? Perdóname, pero no se trata de eso. Es que estoy en el medio de un asunto muy delicado. Perfecto. Peligroso. Ideal. Donde hay dos muertos en dos días. Inmejorable. Sí, pero yo no lo hago para escribir una novela, sino para atrapar a un asesino. ¿Y cree que si estoy a su lado eso no sería posible? No lo sé, pero tampoco pienso averiguarlo. ¿Es su última palabra? Nunca hubo otra, Rebeca. Y ahora discúlpeme, pero debo seguir con el caso de carne y hueso. Siento mucho no poder satisfacer sus caprichos. Para. Pedile a Bellini una oportunidad, ¿eh? Dame luz verde y te prometo que reventamos la pantalla. Para, te propongo algo. ¿Qué? Yo me sigo moviendo como hasta ahora. Preparo el informe, lo vemos juntos, se lo mostrás a Bellini, igual que sea. Y si no va, la corto. Listo. Por favor, oficial, déjeme solo un rato que necesito pensar. ¿Con el detenido que trajimos qué hago? Se llévelo al fondo, pida antecedentes, pase un rato, píntese las uñas. ¿Qué es lo que tiene que pensar Ferrari? Siempre hace preguntas estúpidas, oficial. Depende a quién. Tengo mucho miedo, pero... Sí, ya te tenés que ir. Voy a estar mejor si vuelvo con vos a la pensión. Ay, ¿de qué me sirve todo esto si me dejan así? ¿Vos sabés quién fue? ¿Sabés quién te pegó? ¿Lo conocés? Lo conozco de visto nomás. Pero sé para quién trabaja y también sé quién lo mandó. Para Marta, ¿no? Fue Marta, es una reventada esa mina. Selva, no sé qué hacer. La policía me va a predar por la muerte de Eugenia y si yo llego a abrir la boca, me matan. Tranquila, yo no voy a hacer algo. Además, tienen la llave, pueden volver en cualquier momento y va a venir Ferrari también. ¿Quién es Ferrari? Uno, el Cana, el policía para, que está llevando para, este está, caso. Para, ¿estás segura que el Cana se llama Ferrari? Sí, se llama Ferrari. Tranquilícese, Rebeca. Por favor. Está bien. Voy a intentarlo nuevamente, pero... ya no va a ser tan fácil. No va a ser sencillo. No se preocupe. Ya veré cómo lo resuelvo. Lo veo difícil. Igualmente, no se le puede obligar a un policía que acepte un acompañante. Y mucho menos a este Ferrari.
Ya lo sé, Centurión, no soy tonta. Está bien, yo no quise decir eso. Perdón. Perdón, es que he tenido un día muy agitado. Necesito descansar. En ese caso... Hablamos mañana. Vamos, Cristina. Cristina, un segundo. Las dejo. Bueno... No. No hablo con nadie. No, gracias. A veces tanta amabilidad cansa, ¿verdad? ¿Quieres tomarte algo? No, no, gracias, Rebeca. Tratarme como una nena caprichosa. Ese inspector Ferrari no sabe con quién está. Tiene muy mal carácter, me lo dijo su ayudante hoy. Peor para él. Sé que es tarde y... necesitas descansar. Pero quiero que hagas algo por mí. Ferrari. Estoy pensando. Lo buscan. Tengo prohibida la visita. Dice que es urgente y muy importante. No. Está bien, oficial, ¿qué pasa? Evidentemente con usted no se puede. Buenas noches. Ahora sí que estamos jodidos, ¿eh? Antes de abrir la boca, se va a mirar dos veces en el espejo, eso te lo puedo asegurar. Y vos por las dudas te vas. Si querés, podés venir conmigo. Hasta por ahí te doy una sorpresa. No te hagas gracioso. Lo que menos me conviene es que me vean con vos. ¿Qué te pasa, Martita? ¿El miedo te hace decir boludeces? Apretar a esa chica fue un error muy grande y muy estúpido. Había que hacerlo. Y se hizo. Yo no quiero estar en el medio de esto. Ay, estás en el medio, Marta. Es parte de tu negocio. Mi negocio no es pegar. El tuyo puede ser, pero el mío no lo es. Dicen que cuando el barco se hunde, las ratas salen primero. ¿Ah, sí? ¿Y vos dónde vas? ¿De vacaciones? Que te dejó unos estados el tipo este, Soria. Pero vino por orden de Méndez. Trabaja para él. Alfredo Méndez, nada menos. Sí. Él alquiló este departamento para Eugenia hace más de un año, ¿no? Por eso tenía las llaves. ¿Eran amantes? Sí, pero ella quería cortar. Y él no. Pero Alfredo Méndez es un tipo importante, es un personaje. Ella tenía claro eso. ¿Que no le dio pelota? Bueno, no sé, habrá pensado que lo podía manejar. ¿Y pagó caro el error? Se mareó. Ella estaba empezando a ser conocida. No lo imaginaba. Y a vos te pegaron para que mantuviera la boca cerrada. No le pegaron solamente. Nada, por supuesto, pero ya que estaban, ¿viste? Decime, ¿este Soria es el mismo que estuvo con Eugenia en el canal cuando la mataron? Que fue a apretarla también. No sirve para otra cosa. Usted tenía miedo. ¿Pero cómo no va a tener miedo? Son muy pesados esos tipos. Y ahora tenemos miedo que antes. Pero por supuesto. Primero le hicieron romper la agenda de Eugenia. Y ahora parece que no les basta con eso. Ya, lo que pasa es que Méndez es un tipo importante. No puede. Es un cerdo. Es un cerdo que se encaprichó con Eugenia. Si no, no hubiera pasado todo esto. No, lo que pasa es que estaba loco con ella. Era con la única que... El tipo se calentaba pegando. Ay, Dios mío, cuánta mugre. Estoy buscando la manera, pero no va a ser tan simple. Sí, ya sé que es importante. Pero necesito un poco más de tiempo para hacerlo. Ya va. Hablemos más tarde, tal vez tenga novedades. No fue fácil. ¿Eso quiere decir que lo conseguiste? Soy una buena secretaria. Bravo, Cristina. Te has ganado definitivamente mi confianza. ¿Qué pito toca Marta del Solar en este asunto? Te vino a ver anoche, la vieron los periodistas. Betty, hay que decir todo. ¿Es amiga tuya? No, esa mina no es amiga de nadie, de ella misma solamente. ¿La conoces bien? Solar, por favor. No entiendo por qué la defendés. Fue ella la que te mandó al frente. Marta armó todo. Ella presentó a Eugenia con Méndez. Y la sacó a Betty de la pensión donde estábamos viviendo y la trajo para acá.
Así que Marta del Solar resultó ser una vulgar entregadora, miró. Sí, de eso vive. Y cuando Betty le preguntó si Méndez había matado a Eugenia, le dijo que si abría la boca iba a terminar como ella. No, me queda claro, me queda claro. Esa señora está metida en este asunto hasta los huesos. Por casualidad, ¿Soria o Méndez fuma de estos cigarrillos? Son los que fuma Marta. ¿En serio no necesita nada más? No, gracias. Pero mire que no tengo problemas con el horario. No, sí, ya lo sé y te lo agradezco nuevamente. Pero ahora es mi turno. Bueno, suerte. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Aló? Bueno, aquí vamos. Si no da resultado, habrá cambio de planes. ¿Por qué no me avisó dónde iba? Porque no se me dio la gana. Tiene varios llamados. Que esperen porque hay cosas más importantes. Tome una denuncia por lesiones. Pida la captura de Ricardo Soria, consigue una orden de allanamiento y prepare dos autos. ¿Ahora? ¿Qué estoy diciendo? Por eso, ahora. Vení conmigo. Por acá. Pensé que iba a ser más complicado, terminó solucionándose rápido. Soy el doctor Germán Tejedor, me esperan para una reunión. Muy bien. Yo creo que el pobre viejo de utilería murió porque sabía que mató a Eugenia. No tenía una sospecha muy fuerte. ¿Qué parece? Habrá visto lo que no tenía que ver, seguro. ¿Inspector Ferrari? Sí, está ocupado en este momento. No importa, necesito dormir. O sea que era el testigo que usted necesitaba. No importa, igual van a ir presos. ¿Quién va a ir preso, inspector? Oiga, ¿usted qué hace acá? ¿Quién lo dejó entrar a mi oficina? Perdón, no me contestó la pregunta. La vez pasada le dije que lo iba a meter en cana si seguía metiendo la nariz donde no debía. ¿Me sigue jodiendo? Necesito saber lo que pasa para informarle. ¡Salga de acá! ¡Vallejo! ¿Por qué en lugar de enojarse no hace de cuenta que yo soy el público, inspector? ¿Qué hace usted acá? ¡Saque a este señor de acá porque si no me diga el calabozo usted y el imbécil que lo dejó entrar! ¿Así piensa luchar contra la prensa? Por suerte como usted hay muy poco. Los demás periodistas tienen cerebro. ¡Vamos, fuera! Así de mezcladas están las cosas, doctor. Sí, lo que no entiendo es la muerte de ese hombre tan poco importante, ¿no? ¿Usted qué piensa? Nada. Porque la pobre muchacha que mataron, bueno, por así decirlo de alguna manera, era una muchacha hermosa, conocida, famosa. Pudo haber sido víctima de algún degenerado, de algún enfermo despreciable. ¿Pero a quién le podía importar ese otro? Pedro, no sé. ¿Y la policía qué dice? No hablé con ellos. Están muy enojados conmigo, ¿sabe? Porque Ignacio y el programa se están metiendo mucho en la investigación. Sí, tienen razón. A ese muchacho le gusta hablar demasiado. No sé. ¿Pero es por la muerte del viejo o la de Eugenia? No lo escuchó a Ferrari. ¿Hasta cuándo va a seguir con esto? Que me den la información. Hola, sí, Ignacio. ¿Me das con control central, por favor? Pero usted no para nunca, viejo. No puedo. Hola, sí, Ignacio. Oye, me corta la transmisión y dame aire en un minuto. No puedo aunque quiera. Entonces aprenda, porque si no, alguien se va a encargar de frenarlo. No sé si me entiende. Llévate la piba a algún lado. No, vamos a conseguir un hotel. Quédate con ella. Bueno, está bien. No lo puedo creer. Al final termino laburando para la cana. Lista la orden. ¿Y los autos? En la puerta. En resumidas cuentas, doctor, lo llamé porque estoy bastante perdido y usted es el único profesional en quien yo confío. Y lo bien que hacen. Porque para eso estamos nosotros, para tenderle una mano a un amigo cuando éste verdaderamente la necesita. Bueno, ¿no sabe cuánto se lo agradezco? En principio diría que su situación es al menos delicada, por no decir grave. Se lo estoy diciendo objetivamente como abogado que se entera hoy del caso. ¿Me conviene declarar? Y depende de lo que vaya a decir. Estoy muy presionado, doctor. Estoy presionado por todos lados. Hay que ser sincero, mi amigo. Usted se lo buscó.
su relación con esa chica lo compromete por muchos lados. Hasta yo podría ser testigo en su contra. Yo presencié la discusión. No, doctor. Lo que pasa es que Eugenia ese día... No se justifique. Somos lo suficientemente grandes, usted y yo, como para saber que la tentación es humana. Tenemos información de que se están produciendo importantes novedades en el caso de los homicidios en televisión. Hace instantes, el inspector Ferrari, a cargo de la investigación, se disponía a efectuar una decisiva detención. La opinión pública sigue conmovida esta historia negra que golpea a la familia televisiva. Nosotros, los más cercanos a esta tragedia, tenemos más derecho que nadie sobre las noticias. Pero bájenle el sonido, por favor. Porque se trata de nuestros muertos. Perdón. Perdón que hable así de su programa, de su estrella. Pero esto es pura televisión basura, como se dice ahora. Sí, a veces se le va un poco la mano. Pero es efectivo, ¿eh? ¿Y a qué precio? Los muertos tienen derecho a descansar en paz. Sin embargo, esto es lo que quiere ver el público. ¿Esa es su opinión? No, la del rating. Ah. No pensé que fuera un hombre tan ambicioso como para dejarse llevar por estadísticas. Un poco. Lo suficiente como para soportar a Ignacio conduciendo un programa líder en audiencia. El asunto es poder frenar a tiempo. Saber a dónde quiero llegar. No es fácil. ¿Usted admira ese estilo? Me sirve. ¿Te recuerdas que hace un rato nosotros hablamos de las tentaciones? Sí. ¿Quién no se tienta con el sensacionalismo, el éxito fácil, la figuración? ¿Marta del Solar? Creo que no va a ninguna parte. ¿Cómo? ¿Puede acompañarme? ¿Pero por qué? Ya le voy a explicar. O mejor dicho, la que va a tener que explicar es usted. Por favor. Bueno, yo creo que lo mejor es que mañana vaya y hable todo con la policía, entonces. En fin, es su decisión. Lo importante aquí sería que usted cambie su forma de ver televisión. No sé si estoy a tiempo para eso. Siempre hay tiempo. Doctor. ¿A qué viene todo esto, señor? ¿Usted sabe quién soy? Me estoy enterando de a poco. ¿Me permite un cigarrillo, por favor? Un cigarrillo. Siéntese. Exclusivamente para mí. Me lo imaginaba. ¿Me puede explicar qué es todo este juego? Porque yo tengo gente esperándome para hacer un viaje. Creo que la van a tener que esperar mucho. Tengo derecho a hacer un llamado, ¿no? ¿Cómo no? Permiso.
No había nadie, inspector. No lo imaginaba. ¿Dejaste guardia? Sí. Está bien, anda. Parece que usted tampoco encontró a nadie. Estaremos buscando a la misma persona, tal vez. Muchas gracias por venir, doctor, ¿eh? Por favor. Ese falso periodista no tendría que estar en este canal. Para mí lo sueñe, ¿eh? Usted me hizo desde su estudio de abogado. Aquí hacen discursos para echarlo y al rato le piden que muestre más sangre. ¿Usted también pide más sangre? Y soy humano. Ese es su problema. Usted estuvo en el canal de que mataron a Eugenia. No me acuerdo. Qué mala memoria tiene, eso fue ayer. No, lo que quiero decir es que no me acuerdo si estuve antes o después. Qué raro. ¿Y no recuerda si hubo movimiento, ambulancia, patrullero, gente mirando? No. Pero en el canal estuvo. ¿Puedo saber por qué? Cuestiones personales. Bien. ¿Cuáles? Bueno, si le digo cuestiones personales, le quiero decir que son cuestiones privadas. No se ponga nerviosa porque estamos reconstruyendo hechos. Me parece que está tratando de envolverme y no entiendo bien por qué. ¿Cuál es su relación con Alfredo Méndez? Méndez lo conozco, como todo el mundo. Lo que no entiendo es qué tiene que ver Alfredo Méndez conmigo. Eso es precisamente lo que quiero que me cuente. Averígüelo. Oficial, ¿me permite las declaraciones anteriores, por favor? Sí. Es muy amable. Ya. De nada. Hace un año, 11 meses para ser más exactos, usted le presentó a ese señor a Eugenia. No me acuerdo. Me lo imaginaba. Claro, si no se acuerda de lo que pasó ayer, menos se va a acordar de lo que pasó hace 11 meses, ¿no es cierto? ¿Qué está tratando de sacarme, inspector? La verdad. No hay ninguna verdad. Se equivoca, señora. Siempre hay una verdad, aunque no la conozcamos. Tarde, yo quisiera aclarar esta situación de una vez por todas. ¿Qué situación? ¿Es un delito haber ido al canal? Había muchas personas ahí. Así es, había muchas personas, pero ninguna que fumara los cigarrillos exclusivos como los suyos. ¿Y eso qué prueba? Absolutamente nada, salvo que las colillas fueron encontradas cerca, por no decir muy cerca de los cadáveres. Aunque eso tampoco demostraría nada. Si no fuera porque usted mantenía una relación muy especial con la víctima. No, no era muy especial. Sí lo era, señora, pero eso tampoco importaría. Eso también lo podríamos dejar de lado. ¿Por qué no hablamos de Betty? La chica que vivía con Eugenia. Anoche la vieron ir a escondidas a su departamento, señora. Eso tampoco lo recuerda. Por favor, ¿por qué no me ahorra tiempo y me cuenta de una vez por todas esa negra historia? No tengo nada que decir. Quiero un abogado, por favor. Oficial, llegue la señora detenida. ¿Me oyó? Avise al juzgado para que intervenga el magistrado. Sí, inspector. Me va a meter presa. Le voy a dar la oportunidad de que piense tranquila. Tal vez descansando, su memoria mejore. Esto le va a costar caro, inspector. ¿Usted cree que está en condiciones de amenazarme, señora? Chao, hasta mañana.
Buenas noches, inspector. Vine a traerle algo que dejó olvidado. ¿Puedo pasar?